Welcome to Let's Speak Spanish, Hablemos Español, your podcast based on the 24-level system to Spanish fluency on letspeakspanish.com. And now your host, from the Full International Academy in Tenerife, Juanjo! Juan y las habichuelas mágicas. Juan era un niño que vivía con su madre en una pequeña cabaña en un bosque. Poco después de que su padre muriera y su madre quedara viuda, la situación de la familia empeoró tanto que la madre tuvo que pedirle a Juan que fuera a la ciudad para intentar vender su única posesión valiosa, una vaca lechera. El niño tomó la vaca y se dirigió a la ciudad, pero antes de llegar al mercado se encontró con un hombre que le dijo: «Hola, chico, ¿a dónde vas con esa vaca? ¿Quieres venderla?» «Sí, mi madre me ha pedido que la venda por 5 monedas de oro. Es todo lo que tenemos y necesitamos comprar comida». El hombre le dijo que no podía pagarle el precio de la vaca, pero que podía darle algo que cambiaría su vida y la de su madre. Le explicó que se trataba de unas habichuelas mágicas que podían darle muchos más beneficios que el dinero que conseguiría por la vaca. Sin pensarlo dos veces, Juan aceptó el cambio y volvió a casa muy contento con su bolsa de habichuelas. Nada más entrar a casa, le mostró a su madre la bolsa, quien con gran disgusto y desesperación rompió a llorar. Al cabo de unos minutos, contrariada por la ingenuidad de su hijo, tomó las habichuelas y las arrojó a la tierra diciéndole al niño: «¿No te das cuenta de que estamos perdidos? Nuestra última opción era la vaca y ahora ni siquiera podemos contar con ella». Al día siguiente, cuando Juan se levantó y abrió la ventana de su habitación, vio que las habichuelas habían crecido tanto que sus ramas se perdían entre las nubes. Sin pensarlo dos veces, el niño trepó por la planta y subió lo más alto que pudo, por encima de las nubes, hasta que llegó a una ciudad desconocida. Juan bajó de la planta y comenzó a recorrer la ciudad. Había andado muy poco cuando vio un enorme castillo que pertenecía a un malvado gigante. En el castillo había una gallina que ponía huevos de oro cada vez que se le ordenaba. «¡Ya lo tengo!», exclamó Juan muy emocionado. «Con los huevos de esta gallina, mamá y yo podremos comprar todo lo que necesitemos». El niño esperó a que el gigante que custodiaba sin descanso la gallina se durmiera y muy despacito se llevó algunos huevos de la gallina. Salió corriendo del castillo. Llegó hasta las ramas de las habichuelas y comenzó a bajar poco a poco. Ya en el suelo, llegó hasta la cabaña y le contó a su madre lo que había sucedido. Su madre se puso muy contenta, y así vivieron un tiempo hasta que el dinero por el que habían vendido los huevos de oro se terminó. Entonces, Juan volvió a trepar por la planta hasta el castillo del gigante, pero esta vez, en vez de llevarse más huevos, decidió que era mejor tomar la gallina. Así que esperó nuevamente a que el gigante se durmiera, tomó a la gallina, la metió dentro de una bolsa y salió disparado hacia su casa. Con los huevos que ponía la gallina, su madre y Juan vivieron tranquilos por mucho tiempo, hasta que un día la gallina se murió. En esta ocasión, Juan volvió a trepar por la planta y regresó al castillo. Se escondió tras una cortina y vio cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de una gran bolsa. Solo tuvo que esperar a que el gigante se durmiera para rápidamente recoger la bolsa con las monedas de oro y echar a correr hasta su casa. Con las monedas de oro tuvieron dinero para vivir mucho tiempo. Sin embargo, las monedas también se acabaron y Juan tuvo que volver a escalar una vez más las ramas de la planta para ir al castillo del gigante en busca de un nuevo tesoro. En esta ocasión, vio al gigante guardar en un cajón una cajita que, cada vez que se levantaba la tapa,
dejaba caer una moneda de oro. En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita, la guardó y volvió a esconderse. Desde su escondite, Juan vio que el gigante se tumbaba en un sofá, mientras escuchaba el sonido de un arpa cuyas cuerdas se tocaban solas. De sus cuerdas salía una preciosa música. Mientras el gigante escuchaba aquella melodía, comenzó a dormirse. Juan aprovechó la ocasión para coger el arpa y echar a correr. Sin embargo, lo que no sabía era que el arpa estaba encantada, así que cuando la tomó en sus manos, del arpa salió una voz. «Señor, despierte, que me roban». El gigante se despertó sobresaltado y empezó a perseguir a Juan, que corría desesperado para llegar a la planta. Comenzó a descender rápidamente, pero al mirar hacia arriba vio que el gigante también descendía por ella. No había tiempo que perder, así que mientras descendía, Juan le gritó a su madre que le llevara un hacha. Su madre acudió con el hacha y Juan, de un certero golpe, cortó el tronco de la habichuela mágica. Al caer, el gigante se estrelló contra el suelo y murió. Juan y su madre vivieron felices con la cajita de las monedas de oro y ya no tuvieron que preocuparse nunca más de cómo sobrevivir. This podcast belongs to the 24-level system to Spanish fluency. To get more information and the full transcript of this episode, head over to our website at letspeakspanish.com. Thank you for listening and hasta la próxima.